Quiero darle la bienvenida a todo nuestro equipo de trabajo del Grupo Servicios Marítimos y BESEL. Esta es una noche nuestra para celebrar, para festejar todo un año de trabajo en el que estuvimos juntos luchando por este crecimiento que día a día se nos presenta y que es un desafío porque, por supuesto, todos queremos llegar a los objetivos que nos planteamos y a veces nos cuesta un poco, pero bueno, de eso se trata todo en la vida para conseguir y tener los logros que deseamos. Quiero contarles a todos que, para que sepan, los que están aquí presentes, nos están acompañando parte del equipo de Paraguay, de BESEL Atlántica, la gente de Bahía Blanca, aquí presente, ahí haciendo alguna seña por el fondo. Nuestros amigos de Uruguay de toda la vida, muchas gracias. Y bueno, toda la familia del Grupo Servicios Marítimos, que son todas las diferentes empresas que nos dedicamos al servicio de transporte de contenedores, servicio de practicajes, lanchas, que ya todos ustedes, la mayoría, conocen. Y en especial nos están acompañando hoy también nuestros amigos que incorporamos a esta familia de servicios marítimos, a la Fundación Más Paz Menos Sida, que tengo el orgullo acá y el honor que esté Patricia Pérez, la presidenta de la Fundación, Daniel Barberis, con sus charlas a bordo de nuestros buques, en donde este equipo de trabajo se sumó al compromiso y a la responsabilidad social empresaria para una cultura de paz, para instalar una cultura de paz y para que juntos podamos luchar contra el SIDA y podamos hacer algo por esta sociedad que nos rodea y que somos parte, que es algo más de lo que no solamente nuestros gobernantes, el seno de la familia, una escuela, tiene que cumplir o cubrir como valor. Yo estoy convencida de la propuesta de la ONU cuando dijo que las empresas también debemos sumarnos a este desafío, a este proyecto, y sin descuidar las finanzas, por supuesto, y los resultados que intentamos, podemos aportar un granito de arena y hacer algo más por el mundo que nos rodea. Así que les agradezco, esta noche es especial para nosotros, ustedes estén aquí presentes. Bueno, también les comento un poco que venimos de un año de trabajo fuerte. El año pasado fue un año duro, realmente nos costó conseguir los resultados, por no decir casi no los conseguimos, más o menos, ¿no? Y allá está Miguel que me mira como decir. Viste cuando una frase muy conocida dice que si vos querés conseguir algo distinto, tenés que hacer algo distinto. Bueno, creo que nos propusimos en el equipo directivo del grupo y junto con los dueños de la empresa, Miguel Doñate y Juan Bisset, a trabajar de otra manera. Así que no sé si se dieron cuenta, pero trabajamos muy duro este año en todos los sectores, en los sectores administrativos, operativos, técnicos, comerciales, y la verdad es que se notan los resultados. Este fue un año mucho mejor. Nos queda bastante por delante por hacer, pero realmente los resultados nos están acompañando, así que yo me siento muy feliz, estoy muy contenta por ustedes, por el equipo que me acompaña, y estoy feliz también por la oportunidad que me dio el capitán Miguel Doñate y el doctor Juan Bisset. Y hoy no está Juan Bisset porque se fue a pescar con mosca. Tenía un compromiso desde hace rato. Y esta oportunidad que me dieron de crecer en el ámbito marítimo, que es mi profesión, mi carrera en la Marina Mercante, y que me encanta y que yo hoy estoy orgullosa. No puede estar acá presente conmigo, pero hoy se recibió la segunda mujer práctico, capitana práctico en Argentina. Es una colega mía también, igual que la primera, y está trabajando también para nuestro equipo, la Sociedad PISA, que en breve va a empezar, así que la van a tener ustedes ahí dentro de sus guardias. Así que a mí eso me pone muy contenta, realmente es un orgullo, sobre todo para las carreras de las mujeres que se meten y que intentan conquistar un terreno que es mayoritariamente de hombres. Y que bueno, les quiero decir a todos de paso, ya que está, que todos los que tengan
un sueño, una vocación, una espina dentro, síganlo porque seguramente van a conseguir lo que se propone. Síganlo con el corazón. Así que les pido a todos que no dejen de soñar nunca y que todo lo que hagan, ya sea trabajar en una empresa, buscar algo personal, lo hagan con el corazón, con muchas ganas, que va a ser lo mejor que van a conseguir seguramente. Bueno, para terminar, les propongo que hagamos un brindis por todo este año de trabajo para que el próximo año sea un próspero año y que nos encuentre trabajando de esta misma manera. Gracias. Incluso les quiero comentar algo importante que está ocurriendo en Paraguay. Es una sorpresa, me hacen acordar allá, una sorpresa. Resulta que nosotros en Argentina tuvimos un buque escuela que formó parte de la formación académica de la Marina Mercante de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano. Desafortunadamente las políticas últimamente no están acompañando mucho el desarrollo del país en Argentina y la Marina Mercante, y hace unos años el sector naviero en lo que es container apostamos a Paraguay. Hemos obtenido un gran crecimiento, una fuerte presencia, somos la principal empresa de transporte de contenedores en la hidrovía. Y hace 10 días atrás, más o menos, tuve el honor de recibir a bordo del buque Anavicetia S al ministro de Trabajo con serias intenciones de formar al buque como buque escuela de la Marina Mercante de Paraguay. Así que deseo que eso se haga realidad y bueno, brindo por ese momento y por Paraguay, que está en un momento muy importante de crecimiento y desarrollo en el que formamos parte y que queremos mucho. Así que bueno, me gustaría invitarlo un momentito a Miguel, si nos invitas a levantar la copa. Para que nos digas unas palabras de aliento, a ver qué esperas de nosotros el año que viene. Bueno, ya dijo todo ella, así que yo lo único es desearles, bueno, es lindo estar acá entre amigos. Un primer deseo pragmático, yo estuve dando vueltas por todas las mesas con chicas muy bonitas, así que por favor Facebook no la suban a Facebook, nada más que eso. Y bueno, y realmente que tengamos un buen 2015, que nos agarre noviembre o diciembre del año que viene ya viendo en forma más directa los resultados de tanto esfuerzo que acá nos cuenta Mónica. Bueno, felicidades para todos y un buen año, ¿no?